El día de hoy vamos a seguir estudiando las estaciones del año, pero vamos a identificar otras cosas nuevas. El día de hoy, como cada clase, les recordamos la fecha. Hoy es miércoles 8 de julio. Entonces, ustedes deben buscar con su dedito el día 8 en este calendario y ver a qué día de la semana corresponde. Yo busco el 8, subo y leo aquí mi. Si usted ya puede leer la primera sílaba, puede identificar inmediatamente qué día es, aunque no conozca el resto de las letras, porque no hay otro día de la semana que comience así. Entonces, hoy es miércoles, ¿ya? Ahí está. Como ustedes tocaron la pantalla, se marcó acá en el computador. La fecha corta es 8 del 7. Recuerden que el mes de julio es el mes 7. Vamos a partir entonces recordando lo que hemos estudiado en las clases anteriores. En todas las otras clases hemos visto el movimiento de rotación de la Tierra que generan que haya día y noche, ¿cierto? Eso no lo vamos a olvidar jamás. La Tierra gira, gira, gira y eso hace que durante un momento sea de día y durante el otro momento del día ya esté oscuro y no nos llegue la luz directamente del sol. También estudiamos el movimiento de traslación, que es este movimiento que hace la Tierra alrededor del Sol. Ven ahí como la Tierra da una vuelta completita alrededor del Sol. Y esa vuelta completa, ¿saben cuánto se demora? Se demora un año. A través de ese movimiento se provocan las estaciones del año, que es lo que nos convoca el día de hoy. Las fechas de inicio y de término de las estaciones del año son diferentes en todas las zonas climáticas, ¿ya? Nosotros, estas son nuestras fechas. Y ahora estamos en invierno, que comenzó el 21 de junio. Mira, acá abajo está. Comenzó el 21 de junio y termina el 23 de septiembre. Durante estos 3 meses es invierno. Y después cambia la estación a la siguiente, que viene la primavera, que es una transición de calor, de temperatura que existe entre el invierno y el verano. Son estaciones como templadas, intermedias, ¿ya? Entonces, ¿qué características tienen las estaciones del año? Las estaciones se caracterizan porque cada una tiene un clima distinto, ¿ya? Y además duran 3 meses. Lo que vamos a hacer a continuación es que ustedes con una hojita, con su pizarra o en un cuaderno, nos van a contestar lo siguiente. Miren para acá. Las estaciones del año, y vamos a ver que hay unos arbolitos acá que identifican cada una de las estaciones, ¿ya? Por ejemplo, dice acá, y está oculto esto, la temperatura es más tibia. Más tibia quiere decir que no hace mucho frío, no hace calor, es algo tibio. Entonces usted nos va a mostrar, en este caso, una P de primavera. Nos va a mostrar la primera letra de la estación, ¿ya? Entonces usted va a tener que ir reconociendo, como vimos acá, la O para el otoño, la I para el invierno, la P para la primavera y la V, que es esta, la de corta, como lo conocemos, para el verano. Entonces son 4 opciones de respuesta y esta vez no lo vamos a hacer con números, ustedes van a escribir la letra, porque ya pueden hacerlo, ¿cierto? Ya están mucho más preparados, así que así lo vamos a hacer, ¿ya? Ese era el de entrenamiento. Vamos a hacer otro más de entrenamiento, ya que es el siguiente. La temperatura es más alta que el resto del año. En las estaciones es que hace más calor que en todas las otras estaciones. Si ya conoce la respuesta, piense, piense cómo dijimos que tenía que mostrarnos la respuesta. Ay, ahí veo que el Bruno tía está levantando los brazos porque ya se sabe la respuesta, ¿cierto? Muy bien. Entonces, tienen que mover eso, mira, el Itan sacó su pizarra y nos mostró la letra. El Bruno también, el Bruno de la cuadra nos está mostrando ahí su respuesta. Tía, y Bien, bien, Vicente bien. está respondiendo a través del chat igual. Bien, la Xiomara También. también, tía, mira, la Xiomi está ocupando la tablita esta de la cuadrícula. Súper Pizarra, bien. eso, El Hans súper. también nos está mostrando el cuaderno. El Benja no nos está mostrando nada. Ya, pues, Benjita, escribe en una hojita, en una boleta, o con tus dedos hace la forma de la letra, que igual se puede hacer con las manos, ¿cierto, tía?
Sí, como hacemos los corazones, pero esto lo hacemos exacto, podemos hacer la letra así. Bien, Xiaomi. Bien, Matías Abrigo también tiene ahí su pizarra y nos está mostrando. Álvaro, no vimos tu respuesta. La Rafa, tampoco. Kenai. Yo estoy dando mi respuesta, tía, mira. Eso, bien, bien, tía. ¿Vieron la respuesta de la tía? Con las manos armó la letra. Bien, Monse. Bien, y la tía también tiene un letrerito ahí, unos carteles bonitos, las mellis. Jean-Pierre lo está haciendo con dos dedos, súper bien. Alvarito, Alvarito, vamos. Ya, pues, Alvarito. Entonces, ¿qué estación era? Mira. Bien. Dime, tía. Tía, se parece a la respuesta que dio Itan Ponce con los deditos, así como un paz y amor, pero sí, lo ocupó como V. Qué bien. Jean-Pierre también lo hizo. Sí, súper bien ya. Entonces era el verano. Siguiente, dice, en llueve más que en los otros meses del año y en algunos casos suele caer nieve. ¿Qué estación será? ¿Y con qué letra comienza esa estación? También lo puedo hacer con los dedos, sí, ocupando mis dos manos. Vamos, vamos. ¿En qué estación del año llueve, llueve, llueve o incluso puede llegar a nevar? Como ya pasamos, Bruno, ya, Claudia. Bruno, Bruno, con tus deditos. ¿En qué estación estamos ahora? Ah, ahí una letrita y la muestras. Bien, Benja. Ahí sí, ya estoy viendo la respuesta de los niños. Tía, son secos. Ya estoy viendo. Bien, Rosy. Sí, lo mismo que iba a decir. Sí, ocupando el cuaderno, súper. Sí, el Aarón con la pizarrita, el Matías también, el Bruno de la Cuadra, ahí veo su respuesta, la Xiaomi, el Benja, Amir. Sí, el Vicente. Sí, el Amir está levantando la letra recortada. Ah, muy bien. El Kenai está ocupando sus dos manitos. El Vicente Ramírez también, tía. Súper. El Jean-Pierre también, porque le está haciendo el puntito, sí, arriba. Sí, el Jean-Pierre, así. Súper bien, chiquillos. Sí, está de Spider-Man el Jean-Pierre. Sí, está ahí, está caracterizado el día de hoy. ¿Qué te crees? Pero responde, tía, ya, igual. Era invierno. Súper bien, chiquillos. Siguiente. Comienzan a florecer las plantas, árboles y jardines. ¿En qué estación del año, chiquillo, dijimos que florecían todo? Era mi favorita, mi estación favorita. Sí, qué rica esa estación. Mira, ahí estoy viendo. Bien, el Vicente Ramírez respondió también por el chat. Bien. También pueden hacer esta letra ahí con las manitos. Tienen que ser creativos nomás. Y con las dos manos podemos. Bien, Bruno Pérez. Está mostrando su respuesta con la pizarra. Súper bien. Eso es, Jean-Pierre, el hombre de las mil formas, con sus manos, hace todo el abecedario, tía. Excelente, tía. Súper bien. Álvaro Pérez, nos vemos tus respuestas. Para acá, para la camerita. ¿En qué estación dijimos que florecía todo? Si tú crees que es invierno, tienes que mostrar una I, o haz la I de ahí con tu mano. O si tú crees que es primavera, ¿qué tendrías que hacer? O verano. Veamos, veamos. Bien, Itán. Bien, Monse. Súper bien, chicos. Esto correspondía a primavera y vivía unas P maravillosas con las manos. Súper. Siguiente, dice, usamos ropa muy delgada y ligera para no sentir tanto calor. ¿En qué estación del año nos vestimos con ropa muy ligera y delgada para el calor que podemos sentir? La ropa más delgadita y pequeña que tenemos para librarnos un poco de la temperatura. Bien, ya estamos viendo las respuestas. Es la estación en que tenemos que usar un short o una falda, un vestido, ¿cierto? Algo muy, muy, muy... porque como hace mucho calor en esa estación, no nos vamos a abrigar, ¿cierto? Usamos ropa muy delgada, ¿están ligera. Están poniendo dos opciones igual, tía. ¿Cómo? Están poniendo dos opciones, igual veo. A ver, ¿quién tiene dos opciones? Yo hasta el momento veo... La Rafita. Que están poniendo... La Rafita.
A ver, Rafita. Probablemente, vamos a ver qué podría pasar aquí. A ver, veamos. Vamos a revisar. Acá. Era verano. Ahora, también durante la primavera usamos ropa ligera, pero nos está diciendo que es la estación, una tenemos que elegir en donde la ropa es más delgada y más ligera, porque en primavera igual corre un poco de viento, no es la misma temperatura que sentimos en el verano, ¿cierto? Por eso acá dice que usamos ropa delgada y ligera para no sentir tanto calor, refiriéndonos a que es una estación muy calurosa. En las hojas de los árboles se caen. Cuando se ponen amarillas, café, y se caen de los árboles. Hay un recambio en las hojitas, y después vuelven a salir. Pero en este momento específico del año, las hojas se caen. Entonces, ¿será que será bien? Ya estoy viendo, ¡ahí! ¡Enorme! ¡Muy bien! Están haciendo una vocal, ¿cierto? ¿Y cuál es esa vocal? Muy bien. Vemos... otoño. Muy, muy bien. Siguiente. En las casas es necesario encender estufas o chimeneas. Como ahora, ¿cierto? Que tenemos que calefaccionar nuestras casas porque hace mucho frío. ¿En qué estación del año hay que prender estufas? Chimeneas para poder calefaccionar nuestro espacio. ¿Será verano, Ita? ¿En verano prendemos la estufa? ¿En qué estación del año nosotros sentimos tanto frío que tenemos que prender la estufita? Muy bien. Ahí sí, ¿cierto? Hay que escuchar la pregunta. Súper bien, Aarón, la Xiomi, la Monse. Panchito, no he visto tu respuesta. Tú la escribes y me la muestras a la pantalla, ¿ya? Bien, Luis Felipe, Isabela Suárez, Leonel Mancilla, no vemos su cámara, mi niño, no puedo ver qué es lo que está respondiendo. Tía Bruno Pérez igual está respondiendo. Sí, tía, ahí tiene, recién yo lo había mirado y no estaba. Bien, Brunito. Muy bien, de todas las formas. Bien, también Matías Abrigo, Álvaro, Itan, Aarón. Era invierno, ¿cierto? Como hace frío, entonces tenemos que prender algunos artefactos para calefaccionarnos. Siguiente. Comienzan a aparecer más pajaritos, ya que empiezan a llegar los climas más cálidos. Se va el frío y empieza a hacer un poquitito de calor. Cuando recién se va este frío... Y yo les dije, después de invierno, a nosotros nos viene una estación en donde hace un poquitito más de calor. No es que haga calor como para ir a una piscina, hace un poquitito más de calor. Bien, niños. Provecho, Alvarito. Mucho provecho en su oncecita, pero igual concéntrese en la clase. Concentrados. ¿Qué letra entonces es? A ver, Bruno de la Cuadra, acerca más, acerca. ¡Ahí! Ahora sí te veo. Bien. Muy bien. Bien, bien, bien a todos los niños. Lo están haciendo súper. Primavera, ¿cierto? Uy, no, no había la, no estaba la letra ahí, pero ustedes la hicieron estupendamente. Siguiente. Podemos jugar y bañarnos en las piscinas de agua fría. Tirarnos piqueros, ¿cierto? Ponernos traje de baño. ¿En qué estación podemos hacer eso? Es mi estación preferida. A mí me encanta esa estación. Ya vemos las respuestas. Muy bien. A ver, Bruno. Bien. El Amir. Verano. Mira, la Rafa escribió la palabra completita, tía. Bien, Isabela también. Bien, Bruno Pérez. Bien, Jean-Pierre, Matías Abrigo, Elitan también, que lo hace con sus deditos. A la Arona Cuña no le vemos la respuesta. A ver, Rosy, muestra tu respuesta. Alvarito, muestra tu respuesta. Con los dedos, pues, por último, hágame ahí la letrita. ¿En qué estación del año hace tanto calor? Que vamos a las piscinas con agua fría y nos bañamos. Bien, Arona Cuña. Bien, Xiomara.
Bien, el Amir, que tiene las letritas ahí, la Monse, Kenai, Francisco. Súper. Era verano. Muy, muy bien. Él empieza a bajar la temperatura. ¿Qué estación será esa? Tenemos que pensar en nuestro país cuando es enero y febrero, hace mucho calor. Y después en marzo empieza un poco ya a disminuir la temperatura porque estamos entrando a una estación que es la estación anterior a la actual. Ahora estamos en invierno. Antes estuvimos en otra estación. Muy bien, el Vicente Ramírez que respondió por el chat. La letra que corresponde a la estación de ahora. Ahora. Bien, ahí les di una pista. Muy bien, chicos. Veo la O muy bien del Bruno a través de su cuaderno. La Xiomara también. Las Mellis con su pizarrita. El Bruno Pérez escribió la O. El Itan que me muestra la O con las manos, igual que el Jean-Pierre, el Matías Abrigo. El Álvaro que sigue comiendo y no me está pescando, pero igual está participando de la clase. Ya, pues Álvaro, hágame una O con sus deditos. Esa, ahí estamos hablando de esa estación, ¿viste? Que es cuando empieza a ya alejarse el calor, Álvaro, y empieza a bajar la temperatura, y esa estación es otoño, ¿cierto? Es la estación anterior a la que estamos ahora. ¡Súper bien! En las temperaturas son frías, los árboles ya no tienen hojas ni flores, y en esta estación actual. Hace mucho frío, los arbolitos ya no tienen hojas porque ya se le han caído, los árboles están ahí, pasando frío igual que nosotros. Bien, Ita. ¿Qué estación es esa, Álvaro? Donde ya hace frío y los árboles no tienen hojas. Muéstrame. Muy bien los demás, muy, muy, muy bien. Ahí sí, Álvaro, bien, ¿viste? Con las manitas podías armarlo, muy, muy bien. Bien, Matías, bien, bien, bien. Jean-Pierre, la Xiomi. El Bruno está buscando la hoja con la respuesta. Bien, Bruno Pérez. Bien, Francisco. Monse, no vemos la respuesta. Bien, Rosy. Bien, Kenai. Luis Felipe, ¿dónde está su respuesta? Leonel, ahora te vemos. Hola, Leonel. Hola, Domi. Hola, Isabela Suárez. Muéstrenos su respuesta. A ver, acerque la pantallita. Bien, bien a todos los niños. La Rosy igual. ¿Era? En el chat, súper. También, súper. Era invierno, ¿cierto? Miren, ahí en el dibujo está el árbol ya sin hojas, ¿cierto? Ya, hemos terminado entonces esa parte de la actividad. ¡Los felicito! Ahora vamos a conocer algunas características del clima y del tiempo según las estaciones. Y luego vamos a asociar esos dibujitos con las estaciones. Miren acá. Tenemos un sol que está detrás de una nube y eso significa que está nublado. Yo no sé si han visto en las noticias, al final, cuando ya se acaban las noticias, aparece una persona diciendo el tiempo, el pronóstico del tiempo, que significa que más o menos va a decir la temperatura y el tiempo que va a haber mañana. ¿Ya? Es un pronóstico en futuro. Y ese icono significa nublado. Este que está aquí es lluvia, ustedes están viendo ahí las gotitas salir de la nube, ¿cierto? Esto que está acá es llovizna. Tenemos la lluvia, pero igual está el sol asomado por allí. Esto es un trueno. Cuando vemos solamente el solcito, sin nada más, es soleado. Esto que está acá simboliza templado, que significa que no hace frío, pero tampoco hace calor. Mire esto, caluroso, es una estrella. Acá tenemos otra estrella más, que significa que hace mucho más calor, que ya la temperatura está caliente. Mire este monito, está soplando. Este monito nos va a simbolizar viento. Esto que está acá es, ¡ah! ¿Qué será, qué será, qué será? Es nieve, cuando ya la nieve ya es mucha y se viene encima, es una avalancha. Estos son otro fenómeno que nosotros no lo vemos mucho acá, se ve en otros países. Es un huracán, cuando el viento ya tiene tanta fuerza que forma esto. Mire aquí,
otro fenómeno del clima, ciclón. Esto es nieve, significa nevada, entonces, porque de la nube el agua está cayendo de forma sólida, nevada. Tormenta y un relámpago, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Miren acá con mucha atención porque les voy a tapar los iconos de abajo. Tienen que memorizarlos, así que tienen un minuto concentrado, no, menos de un minuto. Tienen 30 segundos para concentrarse en este icono, el de al lado, este y este. ¿Lo están mirando? ¿Se están concentrando? ¿Sí? Algunas personas, tía, podrían incluso hacer un dibujito. Rapidito, así un bosquejo. ¿Sí, no? Entonces, vamos a ocultarlos a la cuenta de 1, 2, 3. Listo. Ya ni siquiera yo me acuerdo lo que había abajo. Espero que ustedes hayan puesto mucha atención. ¿Con qué número vamos a unir otoño? ¿Cuál se parecía o tenía algún tipo de relación con otoño? A ver, voy a volver a mirarla. Veámosla. Tenemos templado, nublado, ¿cierto? Mucho, mucho sol y lluvia. Ya, ahí sí. Ya, listo. ¿El otoño entonces lo uno con el 1, el 2, el 3 o el 4? Dale. Sí. Sin gritar, sin gritar. ¿Quién quiere participar? A ver, vamos a darle la palabra a... Pero no grites, Panchito. Aarón levantó la mano primero. Ya, Aarón, dinos, ¿con qué número unimos el otoño? Vamos, Aarón, saca el audio para poder respondernos. Parece que no puede sacar el audio. ¿Sí? ¿No? Ah, ya. Con los dedos, entonces dime con el 1, el 2, el 3 o el 4. Con el 2. Veamos si era cierto. Con el 2, ¿cierto? Nublado. Ya, entonces lo vamos a unir. Muy, muy bien. 1. El número 2, o sea, el invierno, ¿con qué lo uno? ¿Dónde estaba la lluvia que mostramos? ¿Se acuerda algún niño? Muestren la pantalla del 1. El 1 de la cuadra. Ya, Bruno, saca el silencio. ¿El 2? No, pues sí, en el 2. No me acuerdo. ¿No te acuerdas? El 1, el 2, el 3, el 4. ¿No te acuerdas? Ok. ¿Alguien se acuerda dónde está la lluvia? ¿Quién se acuerda? Estaba marcando. ¿Quién, tía? El Ethan. El Ethan. Ah, estamos tirando con la pizarra. Bien, Ethan. A ver, Hans, tú levantaste la mano, ¿te acuerdas? ¿Dónde está la lluvia? El Kenai se acuerda. Ya, Kenai, dígame, ¿dónde está la lluvia? El 4, súper bien, Kenai. Yo también me acordaba. De ese específicamente me acordaba. Ya. La primavera, ¿con qué lo uno era el clima que dijimos templado? ¿Dónde está templado? ¿En el 1 o en el 3? A ver, ¿qué niño nos quiere ayudar con eso? Vicente Ramírez, Vicente, dígame, ¿dónde está templado? En el 1. No, ok. Y nos quedaría unir el verano, que no nos quedan muchas más opciones, ¿cierto? A ver, Rosy. En el 3. En el 3, ¿cierto? Veamos cómo nos fue. Mira, para atrás. Ahí. ¡Súper bien! Entonces, el solcito con el verano, la lluvia con el invierno, esto nublado con otoño y templado ahí con la primavera. ¡Súper bien, chicos! Ustedes... son secos. Muy, muy bien. Ya, esta parte también está muy entretenida. Tenemos que ubicar la ropa según dónde debería ir en la estación. Tenemos dos estaciones que elegimos para esta actividad, que son las más extremas, las más opuestas. Tenemos el invierno y tenemos el verano. ¿Ya?
Entonces vamos a comenzar. Ustedes nos van a decir de nuevo con la I de invierno o la V de verano, ¿dónde ponemos, en este caso, el gorro? ¿Dónde pongo el gorro de lana? ¿En el invierno o en el verano? Muéstrenos la letra. La I, si usted cree que tengo que ponerlo en el invierno, y la V, si usted cree que tengo que ponerlo en el verano. Rafa, ¿en qué estación del año te pone ese gorro de lana? ¿En invierno o en verano? En invierno. Muy bien, le leí los labios. Estamos ya a un nivel de comunicación telepático. Veamos qué pasa. Miren, miren. ¡Ay! ¿Vieron cómo se movió? Me demoré 5 horas en lograr ese efecto, ¿cierto, tía? Claro. Ya. Esta chalita, esta es como para salirse de la piscina, ¿o no? ¿Sí o no? Hawaianas, sandalias. ¿Dónde irán? ¿En I de invierno o en V de verano? ¿Qué dicen ustedes? Ahora que estamos en invierno, ¿se van a poner esas chalitas así para salir a la calle? Creo que hay que protegerse los pies, ¿cierto? Entonces, aquí estamos viendo la respuesta. Vemos las manitos, las pizarras. Muy, muy bien, Hans, también, con los deditos, todos ahí mostrando cómo. Bien, Bruno Pérez. Verano. Miren, ahí va. Esa. Ya, esos mitones. Guantes de lana. ¿Serán verano o serán invierno? Díganme ustedes, ¿qué creen? ¡Invierno! Pero no saques el audio para gritar. No, no, no. La respuesta es con las tarjetas, a no ser que nosotros te invitemos a participar. Recuerden. Muy bien los niños que están respondiendo. Ahí, chum, 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 listo. Miren esa chaqueta, ¿invierno o verano? Le vamos a preguntar a Leonel. Querido Leonel, ¿dónde va a ir? Saca el audio, por favor, y respóndenos. ¿Dónde va a ir la chaqueta esa que tiene como chiporro? ¿En verano o en invierno? ¿Qué crees tú? En invierno. Veamos qué es lo que nos dice el jueguito. Ahí sí. También en invierno, claramente, porque ahí nos abrigamos mucho, 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 porque hace frío. Muy bien, Leonel. Oye, este juego está avanzando solo. No me gustó ahí. Ya. Le vamos a dar la palabra a la Isabela Suárez. ¿Dónde viene entonces? ¿A dónde vas a clasificar tú esas poleras? Dinos. En el verano. En el verano, vamos. Veamos eso, sí. También está de acuerdo esto. Vamos, vamos, vamos. ¿Alguien quiere que participar? ¿Nos levante la mano para decirnos? ¿Algún voluntario? A ver, Matías. Ya, Matías Abrigo, díganos. El chaleco. ¿Es invierno o verano? ¿Qué estación? Invierno. ¡Bien, Mati! ¡Súper! Muy bien, niños. Ya, los lentes de sol, Aarón, ¿dónde van a ir? En el verano. ¿Veamos? De todas maneras que sí, súper bien. Ya, y vamos a darle la última oportunidad acá a Luis. No lo hemos escuchado, Luis Felipe, cuéntenos. Ese, invierno o verano. El sombrero ese, ¿dónde dirá, Luis? ¿En el invierno o en el verano? Dinos tú. ¿Dónde tú? Luis Felipe, ¿invierno o verano? Verano. Ay, sí, te escuché, muy bien. Súper. Muchas gracias por participar, chicos. Lo siguiente va a quedar como tarea. Ustedes, en su cuaderno, van a dibujar algunas ropas o accesorios que sean de invierno, de otoño, de primavera o de verano. Pero esto lo vamos a escribir ahora. Usted va a abrir su cuaderno, va a poner la fecha del día de hoy y va a, si no puede escribir la palabra completa, no importa, va a poner una I, va a poner una O, una V, una P
Y después, con tiempo, va a hacer dibujos de accesorios o vestuarios relacionados con la estación. Igual le vamos a poner acá la etiqueta de tarea para la casa, ¿ya? Pero vamos a darle un momento para los niños, para que puedan ya familiarizarse con la escritura en el cuaderno, ¿ya? Así que va a abrir su cuaderno, va a poner la fecha corta que está escrita aquí arriba. No vamos a escribir todavía el objetivo de la clase, eso lo vamos a dejar para más adelante. Pero sí van a obtener ya más instancias para escritura en su cuaderno, para que les vaya quedando el registro de lo que hemos hecho durante las clases. Así que vamos a dejar unos momentos entonces para que los chicos puedan escribir, como les repito, si no puede escribir invierno o puede algún adulto escribirle la palabra en otra hojita, le escribe invierno en otra hoja y se la pasa para que la transcriba, o puede buscar el abecedario móvil que usamos en lenguaje con la tía Cintia para que pueda llegar a la escritura. Lo importante es que vaya avanzando hacia la escritura. Y si le cuesta mucho y se va a demorar mucho, escribe solamente la primera letra de la palabra. ¿Ya? Cuando ya hayan hecho esa división, que ojalá también la hagan, ellos pueden apoyarse con una regla o seguir la línea ahí con mucho, mucho, mucho pulso. Cuando nosotros no tenemos regla, buscamos alguna forma de encontrar, por ejemplo, una hoja, yo la puedo doblar varias veces y me queda más rígida y la ocupo como regla. A veces nosotros los adultos, si tenemos que subrayar algo, lo hacemos incluso con una tarjeta, con el carnet de identidad, o buscamos algo que esté derechito y que nos sirva para regla. Improvisamos quizás con una caja de cereales que podemos recortar y que nos quede bien derechito, y vamos a ir encontrando solución a lo que no tengamos. Entonces, esto igual lo vamos a mandar como una fotito, tía, de tarea, ¿ya? ¿Cuál es la actividad entonces? La voy a escribir aquí al lado para que quede completa la tarea. Vamos a escribir. La actividad consiste en dibujar, ¿cierto? Dibujar ropa o accesorios de cada estación. Esa es la tarea. Una tarea bien divertida, ¿ya? Por ejemplo, pueden dibujar en el verano el traje de baño, el gorro, así, un jockey. Podemos dibujar un paraguas. ¿En qué estación del año vamos a dibujar un paraguas? En invierno, ¿cierto? Porque ahí tenemos que protegernos de la lluvia. Si yo tuviera que dibujar una polera quizás de manga larga, la podría poner en primavera porque es algo que me va a abrigar, pero tampoco tanto. Entonces hay ropa que nos puede servir para más de una estación, pero tenemos que encontrarle la clave perfecta ahí. Gorro de lana vamos a usar en invierno y quizás también podemos usarlo en otoño, pero nunca lo vamos a usar en verano, ¿cierto? Muy bien. Muéstrenos entonces en la pantalla cuando ya tenga escrito todo eso en su cuadernito. Si necesitan apoyo los chicos para la escritura, no hay ningún problema que usted se lo dé ella. Lo importante es que de a poquitito los vayamos soltando para que vayan ellos logrando la escritura solitos. Y los dibujos, como siempre le decimos con las tías, que queden como queden. Nosotros sabemos que ninguno es experto dibujante, pero hacemos nuestro mejor esfuerzo, ¿cierto? Así que esa actividad va a quedar como tarea. Enseguida, enseguida, enseguida les mandamos esta fotito por el Facebook y también por el WhatsApp de los cursos. Yo, tía, yo ya te envié a ti también la fotografía. Ah, ya, tía, muchas gracias. Grupo del curso ya. Súper bien. Muchas gracias, tía. De nada. Entonces vamos a continuar, que ya es para finalizar nuestra clase del día de hoy. Vamos a borrar lo que escribí y continuamos. ¿Qué aprendimos entonces el día de hoy? Y esto lo vamos a devolver. Ya lo vamos a dejar, lo vamos a dejar ahora para apoyar. Quiero escuchar a algunas personas que no escuché durante la clase del día de hoy. Tía Cintia, ¿me quieres ayudar tú? ¿A quién no escuchamos el día de hoy?
A ver, tía. ¿Puede o ser alguien que quiera levantar la manito, que quiera decirnos qué es lo que aprendió el día de hoy? También puede ser tía. Al Vicente Correa no lo vi antes, se conectó tía. Ahora. Ya. Porque justo lo vi a él. Sí, yo también. Y vi a la Dominique Sánchez tampoco, que la vi. O sea, a lo mejor contestó, pero ella es súper silenciosa. El Aarón Acuña, tía, tiene la mano arriba. Ya, Aarón, saca tu micrófono y cuéntanos, ¿qué aprendiste hoy día? Las estaciones geométricas. Las estaciones geométricas, no, de nuevo, geométrica no, poneme mezclar. Concéntrate. Las estaciones del A. Concéntrate. Año. Súper bien, tía, le gustó tanto la clase de matemática de ayer que se le mezcló, pero súper bien, Aarón, muchas gracias por participar. Sí, que no te dé vergüenza, tía. Que no te dé vergüenza, Aarón, si con las tías también nos pasamos equivocando, así, tranquilo. Yo me paso confundiendo, así que... Estamos en confianza, ¿cierto, tía? Sí, no pasa nada. No pasa nada, mi niño. ¿Quién más quiere participar? ¿Quién más me quiere decir lo que aprendió el día de hoy? A ver, ya, como no nos quieren ayudar, tía, vamos a tener que nosotros preguntarles. A ver, Dominique Sánchez, díganos. ¿En qué es lo que aprendió hoy día? Las estaciones del año. Muy bien, repasamos las estaciones del año, ¿cierto? ¿Quién me puede contestar cuántas estaciones del año son? El Vicente Ramírez levantó la manito al tiro. Ya, Vicente Ramírez, díganos, ¿cuántas son? 12. 12 son los meses, mi amor, los meses del año, piensa mejor. ¿Cuántas estaciones practicamos? ¿Cuántas alternativas eran? Una era primavera, otra era verano. 4. Respetemos el silencio porque está respondiendo el Vicente Ramírez. Ya, Vicente, ahora sí, dime, ¿cuántas son? 4. Muy bien. Y por último le voy a preguntar al Francisco. Francisco, pone mucha atención con mi pregunta. ¿En qué estación del año estamos ahora, Francisco? No escuché, despacito. No. ¡Sí escuché! No, vos, Francisco, dile que te repita la pregunta. Te repito, dime, Francisco, ¿en qué estación del año estamos ahora? ¡En invierno! ¡Muy, muy bien! ¿Y quién se acuerda? ¿Qué estación es la que viene después? Cuando se vaya este frío, ¿qué estación va a llegar? Levánteme la mano, ¿quién se acuerda? ¿Qué estación viene después? ¿Quién? Ya, Jean-Pierre, dime, ¿qué estación viene después? ¡Otoño! Vamos a ver, el Vicente también tenía la mano arriba. A ver, Vicente, ¿qué dices tú? Vicente Correa. ¿Qué estación viene después? Primavera. Bien. Jean-Pierre, otoño fue la estación que estuvo antes. Nosotros salimos de otoño y ahora estamos en invierno. Así que tu respuesta no estaba tan equivocada, pero quizás no me entendiste la pregunta. Te preguntaba yo por la estación que viene en el futuro, ¿ya? Así que, niños, los felicitamos, con la tía aprendieron muchísimo, me encanta verlo a cada uno de ustedes, me encanta ver cómo responden con tarjetas, con el cuerpo, con la lengua, con un lápiz, con un papel, con lo que encuentran a mano, son secos todos, los felicitamos. Sí, tía, súper, súper bien. Nos vemos un ratito más en la clase de lenguaje. Cuídense mucho, chiquillos, nos vemos. Un beso para cada uno de ustedes. Chao. Nos vemos. Chao, chao. Chao, tía. Chao. Chao, tía. Chao, tía. Chao, chao. Ya. Chao, tía. Para que tengamos un pequeño recreo. Hay alguien que está avisando que no se podrá conectar porque el celu se le va a apagar. Ya. Yo le aviso a la tía. Jean-Pierre. Tía, lo puso Jean-Pierre. Sí, ay, que sabe leer igual que las tías, él. Y también aprendí a escribir.
Sí, pues si me he mandado cartitas, si yo las tengo, las fotografías. Adiós, no voy a salir. Adiós, nos vemos, cuídate, mamito, nos vemos. Ya, nos vemos, chao.